www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿De qué partidas vamos a tomar los recursos que necesitamos? Justamente son partidas de ingresos, que hemos tenido un excedente de ingreso. ¿Sí? Entonces, estamos tomando de la partida del impuesto a la utilidad por la venta de predios urbanos y plusvalía de los mismos, $7,000. Venta de bases, $14,000, y la venta de otros activos, $25,000. Eso nos suma $46,000 que estamos financiando a la partida de eventos públicos y oficiales, que es la que justamente financia los gastos que vamos a tener por el motivo de las fiestas. La fiesta que se traslada de al 25 de junio, el municipio invertirá alrededor de los $70,000. La aspiración es que esta inversión permita mover económicamente, comercialmente al centro y a las comunidades, y con las actividades y eventos sociales, artísticos, culturales, permitan que la ciudadanía pueda también aprovechar para hacer sus actividades sociales, comerciales, y que este valor que vamos a invertir de verdad pueda multiplicar en beneficio de la población. Creemos que los eventos sociales, deportivos y culturales nos generen asimismo mayor fraternidad, turismo, promoción de nuestra cultura y, lo que es más, un amor profundo a nuestro querido Girón. Está claro aquí las partidas de dónde se toma, pero sí quisiera que haya al menos un pronunciamiento aquí de la viabilidad de hacer estos cambios. Sí, tengo conocimiento que en días anteriores las comisiones y los señores concejales han reunido con el señor director financiero, el cual ha explicado todo el procedimiento financiero que se tiene ilegal, que se está dando para este tipo de trámite, y de lo que se tiene entendido está enmarcado en ley. Las fiestas es considerado como un proyecto turístico, un proyecto cultural, que justamente están enmarcadas dentro del artículo 54 del COTAD, de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Son rubros que no estaban en un inicio, son en este caso excedentes de ingresos, es decir, no estaba previsto que las partidas de son recursos frescos de la utilidad por la venta de predios urbanos y plusvalía, venta de bases y venta de otros bienes inmuebles, en un principio no estaban presupuestados en el valor que finalmente parece ser se van a ejecutar. O sea, son excesos de ingresos, o sea, tenemos recursos disponibles. O sea, eso también es importante que sepa, como dice el señor concejal, la ciudadanía y también ustedes, ¿no?, como autoridades. Por unanimidad aprobamos el presupuesto, la reforma presupuestaria que financia las fiestas del 2017, la fecha del 25 de junio, que en esta oportunidad nos hemos dignado con mucho cariño y amor a Girón retomar la primera categorización.